está con nosotros en el estudio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Muy buenas noches. Estos son los números. Todavía estamos creciendo. Todavía estamos. Está creciendo el contagio de COVID-19. Efectivamente. Si lo vemos a nivel nacional, todavía estamos con ciudades que siguen teniendo nuevos casos, están en ascenso. Y las 5 ciudades que estaban originalmente en ascenso, 4 ya están en descenso. Queda la Ciudad de México, que estamos en la zona de meseta, en el pico, y próximamente empezará el declive. Es decir, la jornada de sana distancia continúa. Definitivamente. Nadie debe confundirse pensando que se acabó la epidemia. La jornada de sana distancia termina el 30 de mayo y solamente hasta el 1 de junio empiezan las actividades correspondientes al periodo de reapertura hacia la nueva normalidad, que será muy regulado, muy ordenado, muy controlado. Doctor, las personas nos preguntan, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso, como es SARS-CoV-2, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica, y que debemos adaptarnos. Hoy ponía yo esta similitud, es como nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos. Esa es la nueva normalidad respecto a los sismos. Igual en salud pública tenemos que hacer adaptaciones en nuestra higiene, en nuestro espacio público, en la forma en que interactuamos unos con otros. A ver, creí que me iba a decir 2 años, pero me dijo nunca. ¿Eso quiere decir que es por el SARS-CoV-2? Es decir, ¿no le da esperanza ni a la vacuna ni al tratamiento? ¿O lo que está pensando es en el surgimiento de nuevos virus? Justamente. Estoy pensando en que las enfermedades emergentes de origen infeccioso, cuyos orígenes suelen ser la vida silvestre, 3/4 partes vienen de la vida silvestre, continuamente representan una amenaza hacia la humanidad. SARS-CoV-2, lo más probable es que llegue a una estabilidad con respecto a la población humana, termine siendo de poca importancia en términos de causar enfermedad, de poca virulencia, y además eventualmente confío en que pudieran aparecer, sobre todo tratamientos, quizá vacuna sería un poco más retador. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? Finalmente, la nueva normalidad se resume prácticamente en el semáforo. ¿Qué significa exactamente? La nueva normalidad quiere decir que, por ejemplo, elementos tan básicos como la higiene de las manos, el control del estornudo, que nos mantengamos en casa si es que tenemos síntomas de enfermedad, que estemos a una sana distancia literalmente respecto a la vía respiratoria, que es el mecanismo de contagio, lo incorporemos ya como actividades cotidianas. Retos importantes, incorporarlo a nuestra cultura. La cultura latina es una cultura de cercanía física, de abrazos, de besos. Pero este tema del semáforo finalmente va a ser una transición. Sí. ¿No? El semáforo lo que significa es que el camino no solamente es del rojo al verde, que puede haber momentos en que se pase del verde al amarillo otra vez porque haya movimientos, los famosos rebrotes. Es correcto. ¿Es eso lo que pretende el semáforo? Es tenernos todo el tiempo atentos para saber si a lo mejor esta semana que viene estamos en verde, pero la siguiente regresamos al amarillo. Esto es lo que sigue, básicamente. Justamente, el semáforo es un instrumento tanto de monitoreo del riesgo como de las acciones que resultan de acuerdo al nivel de riesgo que se encuentre uno. Es análogo a el semáforo de las contingencias ambientales o de la actividad volcánica. Nos permite mantenernos atentos con evidencia directa, poder saber cuál es nuestro nivel de riesgo, focalizarlo territorialmente en estados y municipios. ¿Municipio? Municipios. O sea, municipio por municipio. Podemos llegar a hacerlo por municipio. Obviamente, en cuanto hay menor cantidad de población, se pierde la resolución de esto y lo más probable es que sea más operativo tomarlo por conglomerados de municipios. ¿Cómo van a medir exactamente la situación en que se encuentra cada uno de esos municipios o de esos conglomerados de municipios? ¿Cuál va a ser la detección que les va a permitir ir modificando el semáforo? Así es. De entrada hay una base que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad depende de las condiciones sociales y económicas, los asentamientos humanos y la capacidad resolutiva del sistema de salud local. Y hay elementos móviles que son la actividad epidémica, el número de casos, la letalidad, la mortalidad, la ocupación de las unidades hospitalarias. ¿Más pruebas? Y de las consultas. ¿Pruebas? Sí, es posible que aquí en esta fase se requiera incorporar las pruebas serológicas, no necesariamente más pruebas de fase aguda, la PCR, pero sí pruebas serológicas, sobre todo con una visión. O sea, de sangre. Es una prueba de sangre en la que se miden anticuerpos para ver cuántas personas han tenido anticuerpos. ¿Es probable o es seguro que lo van a hacer? Es seguro que lo necesitamos. Lo que es todavía impreciso es
que existan las tecnologías adecuadas y el conocimiento científico sobre en qué momento aumentan los anticuerpos, a qué concentraciones. Y si no existe eso todavía, a pesar de que no. Impresionante que parece, lo es. No existe una descripción científica clara de si los anticuerpos son protectores y cuánto dura la inmunidad. Bueno, entonces, otra pregunta, retenes. Ahora van a reiniciar una serie de municipios el día lunes que están verdes y son unas áreas en Sonora, en Oaxaca. ¿Y qué va a pasar? ¿Se les va a poner alrededor retenes o cómo va a protegerse esa zona? Así es. Aquí qué bueno que surge esta pregunta. Es muy importante no confundir la actividad sanitaria con la actividad de seguridad pública. En la narrativa pública, en el imaginario público, pudiera estar la idea de retenes sanitarios o cordones sanitarios como una actividad de control, de coerción. No funciona así, más bien es un mecanismo de autorregulación de las comunidades a través de la promoción de la salud para disminuir su movilidad en el espacio público interno y también hacia otras comunidades. Ya. Entonces las verdes pueden pasar a ser amarillas, etcétera, y perder esa categoría de municipios de la esperanza, ¿o cómo se llama? Le pusimos este nombre de la esperanza precisamente. ¿Por qué? Es una palabra que está muy relacionada con el propio presidente y palabras que él ha utilizado y su movimiento y demás. ¿Por qué ponerle así? Bueno, a los muchos municipios? Compartimos esta visión en la medida en que las poblaciones se hacen partícipes de su propio destino, se pueden estimular positivamente cuando reconocen que hay elementos que hoy nos permiten reconocer que la epidemia en un momento dado va a pasar, no solamente en esos municipios. En todo el país, en todo el mundo, la epidemia es controlable eventualmente. Bueno, dos preguntas sobre la información que di previamente, doctor. Sí. ¿Cuándo regresan efectivamente a la actividad estas nuevas actividades consideradas esenciales, la construcción, las constructoras, bueno, las armadoras y estoy olvidando la minería? ¿Es el próximo lunes o el primero de junio? Solo a partir del primero de junio. Del 18 de mayo al 31 de mayo es la fase de preparación, pero no inician actividades, no se prenden las plantas, no se convoca todo el personal. Solo el personal necesario para la preparación. La actividad propiamente de esas empresas iniciará el 1 de junio en adelante. ¿Se vale en el otro tema esta coerción que se está haciendo desde la Secretaría de Salud sobre los estudiantes, sobre los jóvenes pasantes, para decirles o regresan a trabajar o en realidad ustedes en 2 años no los vamos a dejar seguir haciendo sus prácticas? ¿No debería ser voluntario, doctor? Definitivamente. Es completamente inválido hacer una coerción de esta naturaleza con amenazas hacia personal que está en entrenamiento. No perdamos de vista que internos de pregrado y pasantes no son personal contratado, son becarios, son estudiantes y la responsabilidad de su seguridad está en las instituciones educativas. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud darles las condiciones para que estén protegidos, el equipo de protección personal, si es que se les va a convocar, y su participación solo puede ser voluntaria. Entonces, ¿les podemos decir hoy a los pasantes que nos están escuchando, no está en juego su futuro en el sector público? Absolutamente, porque decidan... absolutamente. Nadie tiene derecho a amenazarlos de esa manera, no está en riesgo su futuro profesional y ellos tienen derecho a abstenerse de concurrir a la unidad si no se sienten seguros y protegerse por la autoridad escolar de sus universidades y no sentir que están obligados a acudir. Pues doctor, le agradezco muchísimo nuevamente que esté aquí con nosotros. Esto es un largo camino en el que todos vamos a tener que ir aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.